esmeralda en tus ojos. La noche y el día uno son. Esmeralda, flor del campo. Oye, Esmeralda, ¿tienes novio? ¿Por qué me preguntas eso? Es que le dije a José Armando que yo quería tener una novia así de bonita. ¿Eso le dijiste? Sí, cuando vino en la mañana. Él también dice que eres muy bonita. ¿De veras? ¡Mentiroso! Mira, ahí está, pregúntale. Oye, José Armando, ¿verdad que Esmeralda es muy bella? Sí, muy bonita. Ya sé. Son novios, son novios. No, no, Angelito. Él tiene su novia y yo también tengo novia. Pues cambia de novio, Esmeralda. Y tú también, José Armando. Y así ustedes se casan. Hay cosas que no pueden ser, Angelito. Tú un día me dijiste que si yo quería aliviarme, lo podía hacer. Que pensara en cosas bonitas y que todo lo que yo quisiera lo podría tener. ¿A ti te gustaría casarte con Esmeralda? ¿Y tú, Esmeralda, te casarías con José Armando? Duérmete, Angelito. Mañana temprano vengo a despedirme de ti. Ya son novios. No, Angelito. ¿Y por qué no vas y le dices que sí sean? Ándale, ve. Te dije que el tiempo es algo definitivo para mí. Ahora ya no puedo esperar. Tengo que hacer algo y pronto. Lucio, ya basta. Con esa tensión no voy a operarte nunca. Bueno, pues mañana mismo busco otro cirujano. A ti nadie te importa, ni mi ansiedad, ni mi desesperación. Y si estoy así es por tu causa, por esos estúpidos análisis que me has hecho. Fermín, ¿dónde estás? Tú decías que la misma noche y la misma luna alumbraba a todos. ¿Estarás tú viendo la luna ahora? ¿Sabrás la angustia que siento? ¿Cómo te necesito, Fermín? ¿Tú sabrías aconsejarme? Está bien, mañana concertaré una junta de médicos. Conseguiré los mejores colegas para que me ayuden en tu intervención. Y ahora hazme el favor de acostarte y descansar. Mañana vengo a verte después de la junta con los especialistas. Solo espero buenas noticias, ¿eh? También yo. No me gusta que Esmeralda haga las guardias de noche. Debo confesarte que a mí tampoco me agrada. Pero lo hizo por ayudar a una de sus compañeras. Es una mujer muy noble. ¿Sabes? Estuve platicando con ella sobre ti. Discúlpame. No fue mi intención asustarte. ¿Y besarme? No pude evitarlo. Ay, José Armando, tú no tienes ningún derecho. Si te besé, es porque ya no puedo más. Ya no tienes nada que hacer aquí. Sebastián me dijo que él se iba a quedar esta noche. Yo le pedí que me permitiera quedarme cuando me enteré que tú estarías aquí toda la noche. Eres muy extraño, José Armando. Antes hiciste lo contrario. Pensé que lo que menos te interesaba era verme. Te equivocaste. Vayas. Quédate conmigo. Te necesito. Te necesito, Esmeralda.
Solo Dios sabe el sufrimiento que estoy padeciendo por no salir corriendo a buscarte. Te amo, Esmeralda. Algún día sabrás la adoración que siento por ti. No sé por qué de pronto me ha entrado esta melancolía por ti. Necesito saber el lugar que ocupo en tu vida. Ninguno, José Armando. Tú saliste de ella por tu propia voluntad. Lo que haces no tiene sentido. Te vi con Álvaro, bailando. Te tenía abrazada. Hubiera querido arrancar sus manos de tu cuerpo. Apartarlos. ¿Por qué bailabas con su rostro junto al tuyo? Yo no puedo soportar eso. José Armando. Tuve que huir para no verlos más. Di vueltas en el carro como un tonto solo. Tú estabas ahí con él. Me dieron ganas de hacer cualquier locura. Por favor. Es un tormento, ¿no te das cuenta? Haber sido mía. Y ahora, no poder tocarte. No te miraba. Me lo había prohibido. ¿Por qué? Porque sufro, Esmeralda. Sufro horriblemente. Yo tengo plena confianza en Esmeralda, mamá. Yo también. Después de haber hablado con ella, descubrí que te quiere, hijo. Está muy agradecida y reconoce todo lo que has hecho por ella. Yo no quiero que me reconozca ni me agradezca nada. Yo de Esmeralda solo quiero su amor. Solo eso. No puedes haber olvidado nuestro amor. ¿Verdad que no, mi vida? Ay, José Armando. Tu pelo. Tu piel. Otra vez, toda tú cerca de mí. José Armando, te suplico. Ahora solo estamos tú y yo. Olvida lo demás. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos besos? ¿Cuánto amor? Es así, vida mía, la misma de entonces. Tu perfume, tu boca, tus besos. Estás llorando. Buenos días, doctor Lascano. ¿Qué tal, Hilda? Vengo por Esmeralda. Ya se fue. Vine más temprano para que ella pudiera irse a descansar. Quería llevarla a su casa. Pues debe de estar allá durmiendo.
Gracias, Hilda. Después nos vemos. Sí, doctor. Pobrecita Esmeralda. Venía rendida. De unos días para acá anda así como preocupada. Mire, hace rato cuando llegó se notaba así como triste, como apachurrada. Sí. Apenas tomó un cafecito y se fue a dormir. Pues sí, no crea que no me di cuenta. Me da mucha pena dejarla triste. No sabe cómo me gustaría que se fuera conmigo y el muchachito. No se preocupe, Dominga. Por nosotros no se preocupe. No la vamos a dejar sola, de veras. Pues esa es mi tranquilidad. Que sé que se queda acompañadita y entre la familia y a ustedes y la señora Hortensia, pues ya se van a encargar que no extraña a la vieja Dominga. Mire, Dominga, sí. Yo nada más le pido que tenga mucho cuidado con ese hombre. Lo voy a tener, no crea. Ese demonio me da harto miedo. Ay, Esmeralda, Esmeralda. ¿Cuándo podré presentarme frente a ti? ¿Cuándo podré reclamar tu amor? Ahora mi vida depende de un grupo de médicos. Lo que menos le interesa es mi necesidad de tenerte para siempre junto a mí. ¿Piensas quedarte todo el día? Antes de irme a la universidad pasaré a la casa a dormir un poco. Pudiste haber salido más temprano. Es que hoy salía del hospital Ángel Treviño. Ah, sí. Ese niño se salvó por un verdadero milagro. Sí. Tenía muchas ganas de despedirlo. ¿Y Esmeralda? No sé. No supe a qué hora se fue. Qué raro que no se haya esperado para despedirlo. Ella también lo quería mucho. Seguramente no quiso encontrarse conmigo. No me digas que anoche volviste a reclamarle algo. La besé. Y ella me correspondió, Sebastián. Sentí su cuerpo vibrar contra mi cuerpo. Ella me sigue amando. Anoche lo supe. ¿Y tú? ¿También le demostraste que la sigues amando como antes o más? Tú no tienes ningún derecho a inquietarla, ni despertar en ella ilusiones que después no vas a cumplirle. Tienes razón en todos tus reproches. Pero es algo que tú no puedes comprender. Tampoco tú comprendes. Esmeralda es una mujer sensible, valiente. Y el que haya sido su marido no te da derecho a burlarte de ella. Ella ha decidido rehacer su vida al lado de Álvaro. Respeta su decisión y déjala en paz. Oye, mija, ¿por qué tienes? Ay, Dominga, no sé. Estoy muy confundida y muy triste. ¿Pero por qué te pasó? Después te cuento. Sirve que me calmo un poco más. Ay, qué lindas flores. Es que hoy tenemos visita, señora. ¿Ah, sí? ¿Y quién viene a comer? La señora Esmeralda y el bebé. Ah, qué bueno. ¿Y Gracielita? Ah, pues sabe. Yo le llevé su desayuno a la cama. Luego fui por la charola y casi no comió nada. A lo mejor sigue encerrada ahí. Graciela, haz el favor de levantarte. ¡Te estoy hablando! ¡Ay, no me molestes! ¿Sigues tomando estas porquerías? Tengo que tomarlas para poder dormir. ¿Pero es que no te das cuenta que esto puede causarte adicción? ¿Algún vicio debería de tener, no? Ay, deja de decir tonterías y métete a bañar. En un rato llegarán Blanca y Rodolfo e invitaron a su hija dorada a comer. Ella debería no venir de invitada, sino debería quedarse a vivir aquí. Ay, no digas tonterías. Tiene todo el derecho. Ya cállate y date prisa. Quiero que cuando llegue nosotras ya estemos esperándolos. Nada más porque viene Esmeralda y su hijo te voy a hacer caso. Bueno, nos vamos, porque todavía hay que pasar por su abuela a la oficina, ¿verdad, chiquito? Dame la pañaleta, Esmeralda. Ay, gracias, Adrián. Bueno, nos vemos en la tarde. Sí, que Dios los acompañe. Adiósito, mija. Adiós. Te cuida, ¿eh? Adiós. Adiós, vámonos. Doña Blanca. Hasta luego. Adiós, señora Blanca. Esmeralda.